Hola, amados hermanos y hermanas, sean bienaventurados y bienaventuradas, sean bendecidos y sean bendecidas. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de ser de Dios. Un ser de Dios, amados hermanos y hermanas, es aquel que ha recibido esa esfera de bendición. Un ser de Dios es aquel temeroso de Dios. Un ser de Dios es aquel que antes de acostarse piensa en Dios, piensa que existe Dios, piensa que existen las riquezas de Dios. Y entonces, al levantarse, este ser de Dios estará impregnado de toda esa envoltura celestial. Un ser de Dios es aquel ser que entiende la diversidad como Dios se expresa. Dios se expresa a través de las aguas, de los mares, de la lluvia. Dios se expresa a través de la diversidad de las personas, de la diversidad de los continentes. Por ello, el día de hoy, Padre Celestial, realizaremos una oración, petición a Dios, para que podamos ser bendecidos por esta esfera de Dios y que cada una de nuestras palabras demuestre ser un ser bendecido por Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu existencia. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Inclusive, Padre Celestial, te damos gracias por la diversidad que hay en nuestro propio cuerpo, la cual se ve reflejada en nuestras manos, en nuestro cabello, en nuestro pensamiento y en cada una de nuestras células. También, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites entender la oscuridad, así como también la luz. Te pedimos también, Virgen Santísima, Virgen Celestial, nos permitas estar unificados y ser vivificados en tu manto y bendición celestial. Recuerden, amados hermanos y hermanas, estamos para apoyarlos con consultas, cursos, ponencias, mi correo, comportamiento@hotmail.com.